Barbra Streisand. Hotel de reciente construcción, año 2009, afincado en el Ayuntamiento de Oza dos Ríos, a Coruña, en la comarca de Betanzos. En el Hotel Terranova se combinan un entorno natural de ensueño, ambiente moderno, luminoso, amplio, funcional y a la vez sencillo y acogedor, con acabados de madera y suaves tonos que incitan a la relajación. Su estratégica ubicación, con las principales ciudades y aeropuertos gallegos, el trato personal, el restaurante Parrilla, donde podrá degustar las más exquisitas carnes gallegas y las mejores viandas de la tradicional y afamada cocina gallega, y un largo etcétera de ventajas y comodidades, hacen que el Hotel Terranova se convierta en la estancia perfecta tanto para turismo como para viajes de paso y negocios. Nos hemos venido a Carballo, o Mesillón, con José. Es un referente del cual no nos podemos perder si venimos a cenar por aquí, por la zona, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tal el local? ¿Qué es lo que dais de comer? Principalmente prima las raciones. Todo tipo de mariscos, raciones variadas y embutidos ibéricos. ¿Y qué nos vais a poner hoy para nosotros, para cenar? Hoy vais a tomar unos beberechos al vapor y de segundo una cazuelita de pulpa longostinos y almejas y para finalizar unos rachetes y una ensalada mixta. ¿Cuál es vuestro plato estrella o el plato de la casa? El plato de la casa es la cazuela de pulpa longostinos y almejas, la que más demanda tiene, la que mejor sale. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Y cuéntame, estos detallitos todos que tenéis por la pared, todos estos platos, toda esta decoración, ¿quién os la trae? ¿De dónde os la traen? Este nos traen los clientes que van de vacaciones, cuando vuelven siempre tienen un detalle para agradecer cuando vienen a tomar los vinos y disfrutar del ambiente que tenemos aquí. ¿Qué es lo que dais aquí para que el local esté tan lleno como está hoy? Yo creo que principalmente son los pinchos que damos con cada consumición. Solemos ofrecer un pincho variado. Hay tres o cuatro diferentes todos los días y solemos darle un pinchito cada vino, cada caña. Y entonces es lo que tira más por pedir otra. Claro que sí, siempre apetece, la verdad, ¿eh? ¿Y qué horario tenéis en la taberna? El horario es de taberna, nosotros tenemos de 11 de la mañana a 5 de la tarde y después cerramos dos horitas y media hasta las 7 y media y abrimos a las 7 y media hasta finalizar, una y media, dos, hasta que esté la gente aquí. O sea, le dais duro, ¿eh? Sí. Pues nada, yo me quedo aquí contigo para cenar y picar algo, que todo tiene muy buena pinta. ¿Qué te parece, sí, muy bien, José? Perfecto. Pues nada, aquí nos quedamos, José y yo. Venga. Madness, heaven, sin.
my next mistake. Love's a game, wanna play. Bueno, Leo, es un placer estar contigo aquí en la pizzería O Paso, en Agándara. Tú eres la encargada de este local. Desde hace 12 años. Bueno, nos acabamos de cambiar para aquí. Empezamos el 15, inauguramos. La verdad que la acogida fue espectacular, muy buena, tanto por parte de los vecinos como, bueno, los clientes que teníamos de otros lados ya. Y muy bien, muy contentos. Me alegro un montón. La verdad que lo que nos acabáis de poner aquí, las pizzas, la pizza de la casa, las pizzas especiales, están increíbles. Cuéntanos de qué trata la pizza de la casa. La pizza de la casa, la verdad, es la más conocida, es nuestra especialidad. Y bueno, lleva jamón york, champiñones, bacon, después el chorizo picante, que es, yo creo que es el ingrediente que tenemos así más conocido, y pimientos y aceitunas también. Aparte, como la masa la hacemos nosotros, es todo casero, los champiñones no son de bote tampoco, los compramos y todo. Y la verdad que sí, que tiene muy buena salida, es la mejor. Y luego veo que le habéis dado un toque al local como neoyorquino, algo así, moderno. Sí, lo intentamos un poquito. La verdad que, por ejemplo, la barra tiene así unos motivos así de Nueva York y así contrastes entre negro, rojo y, por ejemplo, también el mural que tenemos allí, el vinilo, allí de candelas, delante de, bueno, en la cafetera. Bueno, intentamos darle otro toque distinto, totalmente distinto a lo que teníamos. Así, Leo, que en cualquier momento del día, que tenga un poquito de hambre o de la semana, que me apetezca algo casero y rápido también de comer, me tengo que venir aquí a la pizzería O Paso, en Agándara, en Narón, ¿verdad? Exactamente. O venís, lo coméis aquí, lo lleváis para casa, o si no, nos llamáis 981-397080 y lo servimos lo más rápido y lo mejor que podamos. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst. Estoy con Alejandro en la calle Magdalena, en el local O Club. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? La noche está muy movida hoy. Sí, hoy hay bastante gente, tenemos así gente con un ambiente de gente mayor, así muy relajado, hacemos cócteles. Está muy bien, la gente se lo pasa bien, música de todo tipo, hay de todo, de los 80, reggaetón, hay de todo. O sea, de todo, para de todo. Quien sea que entre por la puerta, bienvenido es. Sí, todo el mundo que entre por la puerta lo vamos a tratar estupendamente. Y cuéntame, ¿tenéis coctelería? Sí, hacemos cócteles, hacemos mojitos. Intentamos hacer lo que nos pide el cliente. Vale, ¿y el coctelero eres tú? Los dos. ¿Los dos? Sí, los dos hacemos lo que nos pide el cliente. Intentamos satisfacer lo que pide. Bueno, pues ya avisaré yo a todos esos chicos y chicas que tenéis allá afuera que todo se ve que ya está bastante lleno aquí en la acera de vuestro local. Sí, esta calle sí que tiene bastante ambiente durante toda la noche. Pues nada, me quedo aquí con Alejandro que me va a hacer otro cóctel. Vamos a currar un poquito más. Bueno, César, ¿qué temazo nos estáis poniendo hoy? Que todo el mundo está bailando un loco. En este local, reggaetón.
lo que pide la gente, más o menos. Y Travelers, ¿a qué se debe? Sois unos chicos muy viajeros aquí. Sí, somos muy viajeros todos aquí en Ferrol. Además, que sabes, puedes colgar todas tus postales, puedes traer las fotos que quieras de los viajes que traes. Está muy bien. Bueno, Silvia, pues si te parece, nos invitas a una copita aquí de este megollón. ¿A pasarlo bien? Sí, pasarlo bien y que nada, que sea muy buena noche. Gracias. Al pibe que nos han recibido espectacularmente, como Judith, esta chica que tengo aquí, espectacular. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la noche? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué expectativas tiene esta noche? Mucha gente y pasarlo muy bien. Gente, hay un montón a reventar. Aquí tenéis que hoy hace buena noche fuera y el local igual. Igual. ¿Qué tal se portan los chicos? Mal, 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 mal. Como locos. Los chicos mal. Bueno, Judith, pues nada, nos quedamos aquí un ratito más, ¿sí? A echar un baile. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal la noche? ¿Qué es lo que hacéis aquí en el pibe, que tenéis tanta gente? Bueno, pues aquí nada, ofrecemos fiesta, música, tenemos aquí todo lo que el consumidor quiere y nada, aquí lo único que pedimos es que la gente lo pase bien y venga y disfrute. Sobre todo ofrecemos música, que es lo que la gente quiere escuchar, preguntamos lo que la gente quiere, se lo ofrecemos todo lo que quiera y eso, y nada, y somos uno más, o sea, aquí tanto los camareros como el jefe somos amigos y de todo con los clientes, entonces esa, la confianza que hay de cliente trabajador es... Eso da gusto, la verdad. Bueno, pues yo me quedo aquí un ratito más con Óscar, que lo estamos pasando muy bien. Vamos a pasarlo bien. ¿Puedes recomendar a qué lugar podemos ir ahora después del pibe? A Sala Coliseo, Estación del Pombo, a nosotros, así que playa. Pues nada, Judith, nos vamos al Coliseo. Nos vamos. ¿Qué culpa tengo yo, mi amor, de enamorarme de ti, de pasarme tantas noches? Estamos en la gran sala de Coliseo, esto está increíble. Estamos con Tere. ¿Qué tal, Tere? Hola. ¿De dónde vienes tú hoy? Pues La Coruña, veño. Vale, ¿y qué es lo que te ha traído hasta Pontedeume que no haya hoy en Coruña? Como dominicano, por supuesto. Me encanta. Buah, sí. ¿Qué tipo de música es el como dominicano? Pues mucho salsita, cumbia, bachata, tipo de música que me gusta a mí, evidentemente. A darlo todo, ¿verdad? A darlo todo como de nuevo todo verán, siguiendo combo. O sea que hoy la noche promete, no es de las tranquilitas, hoy está cerrada el local de Coliseo. Bueno, vos vais a ser arrasar, vamos. Va a ser increíble la noche, como siempre fallo, como dominicano, que nos vais a disfrutar al máximo. En esta sala espectacular, vamos. Increíble, preciosa. Pues nada, me voy a quedar a bailar un poquito bachata y de como dominicano con Tere. Le he contado mi tristeza. Bueno, Cristian, ¿qué tal va la noche? Pues mucha
mucha fiesta, la verdad, o sea, mucha gente y guay. Sí, tú eres de aquí de Ponte de Humo, ¿verdad? Tengo entendido que no te pierdes ni un solo fin de semana en Coliseo. Estoy siempre de fiesta, todos los fines de semana. Por mí. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo ves la noche hoy? La veo estupendamente bien, encendido. Eso ahí abajo está a tope y ahora en 10 minutitos arranca el combo a dar mucho swing. Vale, ¿qué es lo que nos vais a dar hoy? Bueno, estamos en las últimas actuaciones promocionando el tema nuevo del combo que se titula Culpa al Corazón, que es con el tema que vamos a abrir y esperamos que le guste a todo el mundo. Vale, pues estoy encantada de estar aquí contigo. Mira. Igualmente. Chao. No me culpes a mí. Soy solo una marioneta sin control, eso sin ti. No me culpes a mí, mami. Bueno, Elena, cuéntanos, ¿qué tal la noche? ¿Qué tal la gente hoy? ¿Se está portando bien? Sí, muy bien. La verdad hay mucha gente, porque cuando viene el combo dominicano, perdón, siempre hay mucha gente. ¿Y cómo es que está tan lleno? ¿Por combo dominicano llena tanto, mueve tanto? Sí, sí. A ver, normalmente este local siempre está lleno, sí. Pero con el combo ya es exagerado, siempre está. O sea, el combo trae muchísima gente, porque yo creo que ahora mismo es la moda y la gente lo sigue a todas partes. Y veo que gente así un poquito de todas las edades, o más bien gente jovencita. Más bien gente jovencita, pero bueno, hay un poquito de todo. Ahora sí que sí, os dejo porque me voy con el combo dominicano. No me culpes a mí. A gente que tenemos por aquí, es un placer poder animar a fin de semana de todas estas personas, de los ponteses, pontesas y también de todos los allegados que se aproximan por este local. ¿Y qué tipo de música soléis poner? Ponemos un poco de todo, de feito hay escasas horas, acaba de hacer un concierto sobre las Ivane, un concierto de música folia, se está escuchando desde música comercial a rock, a cualquier tipo de música. O sea, de todo tipo, ¿no? La gente que se mezcla aquí es un poco de todas las edades, de todos los gustos, ¿cómo es? Sí, estamos abiertos un poco a todo, ¿no? Un poco a ver todo el público que nos venga. Lo importante es que haya marcha y que la gente pase bien. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. ¿Qué nos cuentas de este local? ¿Te gusta? ¿Eres habitual? ¿Un cliente habitual? Este local es top. Es más, somos vecinos, yo tengo el local de enfrente. Y con Andrés es muy top este local. Estoy con Héctor aquí pinchando unos temas porque tiene muy buena música en Acoba de los Trasnos. Cuéntanos, ¿qué tipo de música, de ambiente le dais a este lugar? Por aquí en principio tocamos más bien todo latino y un poco de remember de vez en cuando. Trabajamos un poco de música antigua y vamos mezclando un poco lo actual con un poco lo músico más antiguo. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Chicos, ¿de qué os conocéis vosotros dos? Somos primos. Mira que bien, saliendo en familia, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal lo pasáis aquí? ¿Soléis venir? No hay queixa, gente, estamos lo pasando bien. Muy bien. ¿Por qué el resto de la gente de Aspontes debería de venir a Cova dos Trasnos? Hay buen ambiente, todo el mundo es buena gente, nunca hay fallo, nunca hubo problemas. Muy bien. Crazy, crazy. Ay, 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 ay.
agotado. A ver, cuéntame, ¿de qué trata este local? El tema, ¿qué servís, por ejemplo? Pues normalmente hacemos fiestas, cada fin de semana una fiesta con una temática distinta. La última fiesta el fin de semana pasado fue de cócteles, teníamos mojitos y también como era de los partidos de fútbol, pues teníamos a la gente que viene con la equipación o una camiseta, pues un premio. Sí. Suena divertido, la verdad la gente de aquí es bastante animada. ¿Qué tal se porta? Muy bien, ¿sí? Se porta bien, últimamente se animan más a salir y eso está muy bien para el pueblo. ¿Quieres darle un mensaje a tus compañeros para que nos vean en Tonight? Pues nada, que os animéis a salir a ver este programa, que podéis conocer muchos sitios de fiesta y nada, a disfrutar. Muy bien, pues me quedo con Chris y sus cócteles. Barbra Streisand. Streisand.